And I'll be translating, so I'm going to sit in French just for that. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. I'm very happy to be here with you. My name is Rocío Moreno. I'm from Mezcala, Jalisco, Mexico, and I'm very excited to talk about my history, my land, and my people. I feel bad because I don't speak English, so I'm learning. I'm learning, maybe them. bueno, Mezcala es una comunidad que se encuentra en una parte de México, es en el occidente de México, que es una región que pareciera que no existen los pueblos originarios. En México se tiene como esta idea muy racista de que los pueblos indígenas están en el centro del país y el sur de México. Sí. Y bueno, aquí está más o menos un mapa de México. Esta es la parte occidental. No sé si ahí alcanzas a señalar, Diana, en esta parte. Lo que pareciera que fue distinto de las otras regiones de México es el tipo de conquistadores que llegaron en esta zona. En esta región llegó Nuño de Guzmán, que fue un conquistador que se le caracterizó por ser muy sanguinario, arrasó con muchísimos pueblos, sometiéndolos, y bueno, eso no pasó tanto en la parte central y el sur de México, porque ahí se conservaban un poco las agrupaciones, era más amplio el contexto de los pueblos. Entonces, nuestra realidad parte también del conquistador de esta región. Sin embargo, hay muchísimos pueblos actualmente todavía en el estado de Jalisco. Mezcala está donde está el lago de Chapala, ahí se ve la imagen. Y prácticamente se divide el estado en dos regiones, el norte y el sur. Y también hay pueblos en cada uno de estos espacios. Y bueno, en el norte están los pueblos, o probablemente uno de los pueblos más profundos, importantes, que es el pueblo Wixárika, que probablemente varios de ustedes conocen, a lo mejor a través de Diana también. Y ellos están en el norte del estado, y en la parte central, que es la ciénega, o sea, es donde están las lagunas, perdón, de Cocula y de Chapala, está el pueblo Coca, y toda la parte sur, que ya es con el Pacífico, con el mar, son todos los pueblos nahuas que existen en este estado. Entonces, en Occidente, en Jalisco, existen los pueblos originarios. Bueno, los orígenes de Mezcala. Mezcala, primero quiero empezar con esto. Mezcala vivió un proceso como considero que muchos pueblos de México vivieron por este olvido que hace el Estado mexicano y también la población de lo mesoamericano, del origen, de lo prehispánico. Y entonces tuvo que recurrir a sus cerros, a su territorio, para descubrir los orígenes de su comunidad, porque en los libros de historia no existe la historia de Mezcala, ¿no? Y de muchos pueblos originarios. Y empezamos a ver las pinturas, que existían pinturas en cuevas, en la comunidad, en rocas, petrograbados, ¿no? Cuando baja la laguna salen estas piezas de barro o de piedra, piezas de obsidiana, y todo eso nos orientaba hacia la antigüedad de nuestra comunidad. En Mezcala, como en cualquier otra comunidad indígena, se sabe que es un pueblo milenario, perdón, pero no teníamos ninguna seguridad de fechar, como lo hace la historia clásica, ¿no? del origen de nuestro pueblo. Entonces, ese ejercicio, ahorita les voy a comentar un poquito más adelante,
comenzamos a hacerlo a través de algo que llamamos talleres de historia comunitaria. Bueno, esto es Mezcala, es un mapa que también nosotros realizamos. Son 3.600 hectáreas de tierra comunal. En nuestro pueblo, en nuestra comunidad, la tierra es comunal. Que en México hay tres tipos de tierra. Es la propiedad privada, que es lo que todo mundo conoce. Después están el ejido, que es como una tierra entre lo privado y lo comunal, es un poco ambiguo. Y la tierra comunal, que todo este polígono que está dibujado no pertenece a una persona, sino a una colectividad que es un pueblo. Entonces, a eso se refiere con tierra comunal. Nosotros poseemos esas 3.600 hectáreas. Este es un polígono que solamente marca la tierra, o sea, los cerros, pero termina justo a medias aguas, porque hay dos islas que son muy importantes en el territorio de la comunidad de Mezcala. Ahorita les muestro. Bueno, esta es una imagen, ¿no? La foto que está abajo es desde la isla de Mezcala, y ahí es donde nosotros marcamos el polígono. O sea, la tierra, el territorio, es también agua, no solamente es el suelo, ¿no? Y bueno, son la comunidad, perdón, se divide en 9 barrios. Cada uno de los barrios cuenta con autoridades tradicionales, con cargueros, con jueces de barrio. Son como algunos nombres que se les dan a autoridades. Y estas 3.600 hectáreas, además de la posesión de Pechilinque y Tlaqueltepelque, que son las dos islas, son parte del territorio de Mezcala. Bueno, estas son algunas de las cosas que me gustaría hablar rápidamente. En Mezcala hay como algunos momentos muy importantes que privilegian la historia, en la memoria colectiva de esta comunidad. Primero, hay un documento que se le conoce como título primordial o título virreinal, que son unos documentos fascinantes porque los pueblos los construyeron de manera totalmente clandestina, por así decirlo, porque cuando llegan los españoles comienzan a pedir los títulos de propiedad, y eso no se tiene en México. En México hay todo un acervo en la oralidad. O sea, no se tiene que tener un papel para decir que eres dueño, sino una posesión legítima. Y estos títulos, estos documentos, los hicieron para entregarles a los españoles y entonces poderse defender de que les quitaran las tierras. Entonces, Mezcala, gran parte de las comunidades indígenas en México tienen este título primordial, que en realidad es un título falso. Enrique Florescano, un estudioso de México, muchas veces lo ha llamado así, que son títulos falsos, pero ricos, porque dibujan y transmiten la memoria colectiva de un pueblo. Y ese documento está fechado de 1534, y es un documento que ha acompañado a la comunidad de Mezcala en los últimos 500 años, y creo que es como importante, porque la gente con ese documento en la actualidad todavía se defiende en juicios, en tribunales, aunque ya no tenga vigencia, y es ese documento. El otro momento es en el periodo de independencia. Ahí se libró en la isla de Mezcala, que es la imagen que está en medio, una resistencia indígena. Son de las poquitas resistencias indígenas que hay contra los realistas, contra la corona española. Y bueno, es un evento que además duró 4 años, esta resistencia, y que los españoles lo llamaron como el último foco de insurgencia en todo el virreinato, que era hasta Guatemala en ese momento. Y para Mezcala es muy simbólico. La comunidad dedica una semana completa todos los años para celebrar y recordar a los insurgentes de la isla de Mezcala.
El otro momento es en el periodo de la Revolución Mexicana, que es esta última foto. Está un capitán que, aunque estuvo en todo este bloque revolucionario, ellos recuperaron tierras en la región de Mezcala y San Pedro Ixicán, que es otra comunidad vecina. Bueno, estos tres momentos son como los que privilegia la comunidad de Mezcala y ya comienza a partir de 1971 con la Asamblea General de Comuneros, lo que vengo a compartirles el día de hoy, que ahorita ya les explico lo demás. Bueno, estas ya son imágenes actuales. Estas dos imágenes que están en la parte de arriba son de algunos de los comuneros en la actualidad que han hecho ya recuperaciones de tierras y que es un poco lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes, porque son luchas o formas de hacer, de resistir, totalmente distintas a lo que han sido en otros procesos históricos de Mezcala. Bueno, primero probablemente hay que decir qué es la Asamblea General de Comuneros. Después de 1971, después de la Revolución Mexicana, en todo México se comenzó a restituir las tierras a los pueblos originarios y también a localidades campesinas, porque fue una de las principales demandas de la Revolución Mexicana, la devolución de las tierras a los pueblos. Y Mezcala hizo todo ese proceso para poder certificar sus tierras, porque el único documento que decía que legalmente eran los dueños de esas tierras era el documento virreinal, el título primordial. Entonces, con un nuevo gobierno, que era el Estado mexicano ahora, ya no la corona española, tenía que actualizar, y eso ocurrió hasta el siglo XX, después de la Revolución Mexicana. O sea, prácticamente 100 años después del nacimiento del Estado mexicano, se comienzan a hacer este reconocimiento de tierras. Con ello, se reconoce las 3.600 hectáreas de tierra comunal y la pertenencia de 406 comuneros en Mezcala, que es lo equivalente a una familia, representa a una familia cada uno de estos comuneros. Esta primera foto, quiero mencionarlo porque creo que ese fue como un parteaguas para Mezcala. Ajá. ¿Sí? That's her. Right. Sí, no me había dicho. Es un congreso nacional que se tuvo en el 2006 en Mezcala, y este congreso abrió como un horizonte nuevo al pueblo de Mezcala, un horizonte político nuevo, porque eso determinó, creo yo, el ejercicio de la política de abajo de la comunidad en estos últimos años. Bueno, el 2006, desde mi punto de vista, posiciona, y de muchos pobladores de Mezcala, posiciona la lucha de Mezcala en una escena nacional. Tenían ya algunas décadas los comuneros haciendo como una lucha muy aislada, sola, como haciendo ver su lucha muy local, ¿no? Y cuando ingresan, al Congreso Nacional Indígena, que es una organización totalmente al margen del Estado, es una organización en realidad de los pueblos originarios de México, posiciona a Mezcala, a su lucha, en una escena nacional. Entonces, tuvo que hacer dos trabajos en ese momento, que todavía están, sinceramente, están inconclusos, están justo, creo yo, en ese proceso todavía, que seguramente va a ser largo, que es la incorporación de nuevas gentes, de nuevos comuneros. O sea, los comuneros del año de 1971 ya son personas viejas. Yo soy comunera porque mi mamá falleció y entonces pude ocupar su lugar de ella, pero en realidad los comuneros son personas mayores de 60 años. Entonces, eso es difícil
que las personas, es importante que los mayores estén al frente, pero es difícil hacer una lucha cuando la mayoría de ellos son mayores de edad. Bueno, y la otra tarea fue recuperar la historia, que eso ha sido una de las de los trabajos más importantes. Nosotros partimos, bueno, yo estudié historia en la Universidad de Guadalajara y cuando regresé a mi comunidad, cuando llega un doctor o cuando llega un enfermero, como que todo el mundo sabe, o un maestro de primaria, como que todo el mundo se alegra porque ya llegó un doctor o un maestro, ¿verdad? Pero un historiador, decían, ¿un historiador qué hace? Entonces me dijeron, ¿y qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer? Pues, lo que podemos hacer son talleres de historia comunitaria. Y a mí me dieron esa oportunidad, ¿no?, de poder coordinar los talleres de historia comunitaria, que así le pusimos a este espacio, y que se ha convertido en un ejercicio muy interesante para poder fortalecernos, ¿no?, como pueblo, como comunidad. Entonces partimos nosotros de que teníamos que escribir nuestra propia versión de la historia. Bueno, no sé si hay... Y bueno, algunas de las cosas que comenzamos a hacer fueron... Lo voy a cambiar para ir viendo mejor las imágenes. Sí. Todos estos trabajos o libritos que hemos hecho, algunos son pequeños folletos, otros son libros, son de autoría colectiva, o sea, a todos los que se forman parte del grupo de historiadores de ahí de Mezcala. Y este fue uno de los primeros que fue hacer un recetario de la cocina, Coca. Y empezamos a meternos a las casas, a los fogones, a ver algunas de las comidas tradicionales que se hacen en la comunidad y que algunas de ellas ya están incluso perdiendo, y que si ustedes ven, todo tiene que ver con el lago, con la laguna y con la tierra, que es todo esto viene de la milpa, del maíz y del agua. El primero es un suali, que es un rosario que se usa en las festividades, en los cargos, es como algo que se le entrega a alguien para darle como un buen presente, tiene como mucha fuerza moral ese rosario o suali. La otra es una sopa que se le conoce como pozolillo, pero todo lo que hay ahí tiene que ver con la milpa, con la siembra. Lleva maíz, frijol, calabaza, anís, que también esa plantita solamente se da en ese tiempo cuando se cosecha, se levanta la cosecha. Lo demás son tilapias, charales, que es un pescado como muy importante en la región, en Mezcala. Estos tamales son de muerto y también tiene que ver para el Día de Muertos, perdón. Y bueno, todo nos llevaba otra vez a, aunque pareciera que no era defender el territorio, la gente lo empezó a asumir como una parte muy importante de defender la tierra. O sea, lo que queríamos decir a través de estos procesos era que no era necesario que acudieran a la oficina, a una reunión, a una manifestación, a una toma de tierras, que también podía diversificarse la forma de resistir, ¿no?, o defender, conservar. Otra de las actividades fue hacer recorridos con las nuevas generaciones, con jóvenes. Estos recorridos pues se hacían tanto en la tierra, en el cerro, ¿no?, como en la laguna, y era impresionante cómo había niños o jóvenes que no habían ido a la isla, ¿no?, que la isla, las islas, son en realidad el corazón de nuestro pueblo. Entonces era como muy frustrante pues el saber esa realidad, que
estaban alejados las nuevas generaciones de su territorio. Entonces estas caminatas se siguen haciendo, y bueno, también tenían este sentido, ¿no? Después hicimos talleres, empezamos con los talleres de historia, pero después la gente pedía talleres de agricultura orgánica, talleres de alfabetización, de grabados, de medicina tradicional, con las plantas que hay en la comunidad. Y todo esto pues iba de una u otra manera fortaleciéndonos, porque nos dábamos cuenta, por ejemplo, cuando terminamos el librito de cocina, aparecían otras 20 recetas. O sea, veíamos lo incompleto que estaba el libro, pues. Esta otra imagen donde dice lengua coca, ahí se hizo un juego, ¿no? Un memorama para poder enseñar las poquitas palabras que hay en lengua coca y poder entonces que los niños y la gente grande se empezara a identificar con ellas. Perdón, antes, bueno, todo esto, lo que yo quisiera como enfatizar es de que son otras formas nuevas de hacer política. Eso, los comuneros, hay bien poquitas mujeres desde 1971, solamente existían 8 mujeres, ahorita somos alrededor de 16 mujeres frente a 406, hombres. No existen las mujeres dentro de la Asamblea General de Comuneros, de una manera muy crítica. Pero estas otras formas que nos permiten como diversificarnos y expresarnos desde lo que nosotros sabemos hacer, permitía a los jóvenes y a las mujeres entrar en este discurso de la defensa del territorio o de la construcción de nuestra identidad como pueblo originario. Y creo que eso, por eso es tan importante, ¿no? Que se comenzara a diversificar las formas de entender y de defender y conservar el territorio. ¿Puedes repetirnos? Bueno, y el 2006 también permitió, por un lado, fortalecerse o buscaba este fortalecimiento de la interno, que era la Asamblea General de Comuneros. Y por otro lado, entraba o se ingresaba a un contexto más nacional. Sentíamos que en ese momento, en 2006, que van comandantes zapatistas a Mezcala, abrieron como esta enorme ventana que estas luces, ¿no? que proyectaban la lucha de Mezcala. Y que bueno, desde ese momento la comunidad de Mezcala ingresó por esta razón al Congreso Nacional Indígena. Sergio. Ha estado esto desde el 2004 más o menos en el Congreso Nacional Indígena, ya de manera formal lo hizo en el 2006. Y en el 2016, cuando se lanzó esta iniciativa del Consejo Indígena de Gobierno, también en Mezcala lo recibió esta propuesta, acompañó a todo el proceso de Marichuy del Consejo Indígena de Gobierno, que en unas par de semanas se va a proyectar el documental de La Vocera, porque esa era la manera de ingresar a la lucha nacional. Los pueblos originarios de México no solamente tienen que hacer su lucha en un contexto local, o sea, su lucha propia de ellos, sino lo hacen en un contexto más abierto, más amplio como lo nacional. Son luchas destinadas por lo mismo de que están aisladas y que no tienen esa cobertura con solidaridad con otros pueblos, pues desaparecen fracasan muchos de sus proyectos por el mismo sometimiento que les provoca el estar aislados. Entonces, bueno, Mezcala ingresa a este escenario. Bueno, ya para poder ir terminando y poder armar un diálogo, yo me preguntaba qué es lo que permite
o qué nos permite Mezcala, conocer el proceso de Mezcala, para entender un poco las resistencias de los pueblos originarios de México. Y yo creo que estos cuatro puntos son algunas pistas que pudieran servirnos. Lo primero es de que los pueblos que existen, por lo menos en México, acumulan una serie de experiencias de resistencia que han tenido que librar en los últimos 500 años. O sea, cualquier pueblo, cualquier comunidad que en la actualidad se autonombre, que es un pueblo originario, tuvo necesariamente que pasar por ese proceso. ¿No? 500 años, lo que los zapatistas han mencionado, la larga noche de los 500 años, y eso significa que hay una historia llena de resistencias, porque en México, y creo que en gran parte del planeta o en el planeta, los pueblos originarios han tenido que luchar, ¿no?, por el sostenimiento de ellos, de su territorio, y eso significa pues esta acumulación de experiencias. Y nos lleva al segundo punto, que los pueblos originarios han llegado mutilados, porque hay 500 años de guerra, ¿no? Muchos pueblos así lo mencionan. En el caso particular de Mezcala, es un pueblo originario que no tiene una lengua, la perdió. Cuando nosotros empezamos con el taller de historia comunitaria, nos dimos cuenta que nos arrebataron la lengua en el proceso de conquista, y eso modificó totalmente la manera en la que nosotros explicábamos por qué razón Mezcala no contaba con una lengua, que es la lengua coca. Entonces, a eso me refiero, que son pueblos mutilados, son pueblos que hoy se paran, algunos sin su lengua, que es nuestro caso, algunos sin territorio. Hay muchísimos pueblos que visten todavía sus trajes tradicionales, hablan su lengua materna, pero no cuentan con territorio. Esos son pueblos mutilados. Entonces, Mezcala también nos permite ver esto a lo que me refiero como pueblos mutilados. El tercer punto es algo que me parece también muy importante, es decir, que la lucha de los pueblos originarios es la lucha de todos en su conjunto. Por eso el Congreso Nacional Indígena ha sido un espacio muy importante de fortalecimiento, de alianza. Todos los pueblos están luchando por el territorio y la vida comunitaria. Esas son las dos grandes defensas, demandas también, que hacen los pueblos originarios de México. ¿No? Lo que se busca es la conservación del territorio y de las estructuras de todo lo que conlleva la vida comunitaria. Entonces, es una lucha difícil porque el contexto de México pues es un país capitalista, individualista, ¿no?, que niega totalmente estas formas, opciones de vivir. Y la última, la cuarta, la lucha por la vida, que es como se le ha mencionado, como a nivel nacional, internacional, necesariamente debe de hacerse con los distintos grupos o sectores sociales. Desde el 2005, más o menos, el Congreso Nacional Indígena ingresó con otros sectores como estudiantes, campesinos, obreros, comunidades, colectivos, que se encuentran incluso dentro de las ciudades, para hacer una lucha, lo que se le ha llamado la lucha por la vida, y que necesariamente se ha tenido que aliar con estos grupos o otros sectores más allá de los pueblos originarios, y que además ahora estamos viendo que tiene que ser a escala internacional. O sea, ya la lucha por la vida no necesariamente es de los pueblos originarios de México o del mundo, sino que se tiene que hacer con estos distintos grupos, ¿no? Y creo que eso también lo podemos pues observar a través de Mezcala. Bueno, creo que a grandes rasgos es lo que quería yo compartirles sobre Mezcala.
El último trabajito que hicimos de manera colectiva es este pequeño librito que relata cuatro historias de la comunidad. Me preguntan que si son leyendas, no son leyendas, son historias en las que la gente cree, ritos, ¿no?, que se realizan. Y bueno, quiero terminar leyéndoles estos párrafos que lo hicimos desde el taller. Dice: Cuentos de la Tierra nace desde el profundo pensamiento milenaria que ha resguardado la comunidad de Mezcala. Este pueblo ha defendido históricamente las más de 3.600 hectáreas de tierra comunal, sus islas y su lago. Allí en su territorio es donde construye su cultura, sus peculiares formas de habitar el mundo y sobre todo las relaciones que crean con todos los seres vivos que conforman esas tierras mágicas. Todo lo que hay en esas tierras, agua e islas, está vivo. No decimos que está vivo solo por decir. Nosotros hemos visto cómo las rocas hablan, cómo las islas están encantadas y cómo surge desde su fondo un latido de corazón y cómo los zorros duermen y respiran a cada segundo. Bueno, eso yo es lo que quería, con eso quería cerrar, para que creo que sintetiza muy bien lo que hemos intentado hacer estos últimos años en explicar qué es Mezcala. Gracias. Muchas gracias, Diana. Sí, gracias.